Joder, tío, qué denuncia. Yo me quiero dormir. Yo me quiero dormir. ¿Qué hago con mi vida? Yo me cago en la madre que me parió. Otra vez levantándome temprano. Me cago. Oye, qué cosa que te estoy grabando, ¿eh? Lo Mira. de los criminales. Que no, yo que te. Yo, mira, están echando en Disney Channel. A ver qué están echando en Bones. Y yo, tío, el Disney Ahora Channel. sí. Aro, tío, es que está Mira cómo guapo. estoy, mira cómo calienta. Yo. Ahora es que esto está preparado para las ultras y para las cajeras. Claro, tío. Aro, es que esta gente que madruga, que va a hacer deporte. Y yo soy influencer, estoy haciendo que la gente vea dibujitos por las mañanas. Claro, tío. Vamos a decir que si quieres ser la mitad que yo, tienes que empezar viendo dibujitos. ¿Eso así? Yo veía cargo fallado cuando veía gente cantando, cómo se hacen los crímenes. Claro, Ya he tío. hecho otro rollo. Claro, tú no ibas motivado a correr. Yo iba a un fight, vamos. Después, al final, en los periódicos, la foto te ponen en los primeros 5 segundos. Claro, sí, está claro. La salida. Pues ahí voy a estar yo. Ahí voy a estar ya. Y la táctica es que como tienes que pasar dos veces por el mismo sitio, yo voy a pasar una nada más y me voy para meta. Pues nada, vaya cambio, ¿eh? Que después de la charlita con mi colega, que fue el que me dio los consejillos, Rafa, como no me salga bien, te digo una cosa. Malamente te sienten los geles con cafeína. Que nada, nada, quería estar tranquilito. Y nada, quería estar tranquilo. Quería vestirme tranquilo, desayunar bien y demás, así que no monta la parafernalia de la otra vez. He aparcado lejillo, un poquito con la picardía de que después no me pille mucho atasco al salir. Así que me va a venir bien andar un poquito, para hacer un poquito de activación. Estoy viendo que podía haber aparcado más cerca. Me cago en mi puta. Bueno, a ver cómo se da. Voy a ir andando para allá. Me voy a hidratar bien, que me trae un poquito de isotónico. Llevo dos geles de cafeína, uno para antes y otro para durante. Así que nada, a ver cómo se da. Pues bueno, ya se ve aquí. Se ve ahí la policía, protección civil y demás. Dios mío. Esta es la cara que normalmente no veis, o sea, la cara de los nervios, la cara de cómo me va a ir, cómo no me va a ir. La verdad es que me voy a bajar la mascarilla porque voy solo, que parezco gilipollas, que me he cruzado ya con tropecientas mil personas y soy el único gilipollas que la lleva. Llevo los pies una mijita delicado. Normalmente es que se me. No sé si se dice así o no. Se me suelen encarnar las uñas de los dedos gordos de los pies. Y precisamente llevo una zapatilla que la punta es cerrada. Entonces, pues, no beneficia. Pero bueno. Y la gente hablando de ritmo de 4.40. Me cago en mi vida. Ritmos de 4.40. A ese ritmo tengo yo mi mejor marca en media maratón, que precisamente la hice en esta carrera. Y no llego yo a ese ritmo ni de coña. Pero ni de coña. Así que bueno. Ya me voy acercando allí. Ya cuando llegue allí, grabo otro poquito. Y yo creo que a las 8:30 o 9 menos algo, soltaré ya la mochila en el guardarropa, cambiaré la batería y me preparo para calentar y demás. Pues nada, ambientazo que hay ya. Aquí estoy ya en la entrada a mi cajón.
voy a hacer un poquillo y ahí voy a entrar a soltar las cosas y demás. Mucho pro veo yo en mi cajón, ¿eh? A ver, yo veo aquí gente que va a volar. Pero claro, estoy en el cajón de 1.30, 1.40. O sea que... nada, que sea lo que tenga que ser y ya está. Y si no, pues la disfruto y a tomar por culo. Nos vemos ahora. Pasa por el kilómetro 5 y 23.44 los primeros 5 kilómetros. No sé la media ni la quiero ver. Así que nada, nos vemos a los 10. Lo siento por no grabar mucho, pero es que voy. Venga, vamos. Por el kilómetro 11 ya la pulsación un poquito harta, pero bueno, ya estamos restando, señores. Rafa, como no me funciona tu estrategia, te lo juro que te rajo, ¿eh?
Ya es algo que me queda. 6 kilómetros y para casa. Venga, cara. Ah, nos vemos por el centro. Puta madre. No siempre hay que ganar. O sea, uno no puede estar contento solamente si gana. Porque nada más en la vida tampoco es así. Yo no creo que la vida siempre sea ser el uno, ganar, ser mejor. No siempre hay que ser el mejor. También diría una última cosa. Es decir, que no haya siempre que ganar es compatible con no tirar nunca la toalla. Es decir, al final, el resultado no es exigible. Lo que es exigible es el esfuerzo. Exigir un resultado es muy injusto. Hay muchas variables que no controlamos. Lo que es exigible es el esfuerzo. Cuando uno va muchas veces y va, 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 tiene muchas más posibilidades. Entonces no es una cuestión de suerte, es una cuestión de ir, 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 ir. Y hay muchas que no sale, pero hay alguna que sale. Si no vas, no sale ninguna. Venga, no aflojen, estamos ahí ya, venga.
acabó. No puedo decir que esté contento, pero bueno, también tengo que decir que he dado lo que he tenido y ya está. Ya nada más que queda corregir lo que se ha hecho mal y ya está. Que eso, que nada, media maratón de dos hermanas, creo que es día 7 de noviembre, quedan creo que 3 semanitas. Y nada, corregí cosas, no queda otra. Tengo que reconocer que este vídeo va a ser una mierda. Plano muy bonito. Pero esperaba ya al payaso de turno. Y hoy no ha estado. Que no hay tiempo para anoyarse, que para la próxima mejor y ya está. Se corrige lo que he hecho mal. Que yo lo sé. Ayer no descansé lo que tenía que haber descansado. Pero bueno, no es excusa que por un día tira lo que llevo eso. Ya está. Ha salido mal y punto. Bueno, mal. En verdad yo había planificado que esta media fuera ritmo maratón. Y me ha salido un poquito más rápido que ritmo maratón. Pero yo no me quedo tranquilo. No me quedo tranquilo. Yo quería haberme acercado a la hora 41 por ahí. Sabía que no estaba para una hora 39. Pero bueno, a otra cosa. Ahora cuando llegue, duchita. Y hoy me voy a pegar una paella de comer. Cuando me veáis otra vez, voy a tener 8 kilos más, por lo menos. Así que nada. Me cago en Dios. Ha caído. Bueno, se veis caído ustedes, yo estaba aventado. Que lo dicho, que nos vemos en el próximo vídeo. Que será la media de dos hermanas. Un abrazaco a todos. Y lo siento por no contar un chiste. Hoy no era día para chiste. Bueno, que nos vemos. Un saludito, un besito. Y hoy, más que nunca, necesito que me sigáis. Porque sé que soy unos cabrones y no me vaya a dejar comentarios. Así que por lo menos suscribirse, cabrones. Te he dicho que no me despido más. Un abrazaco y nos vemos. Ya está, estoy cansado. Que no puedo pensar.